Bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué bonita ardillita. Espectacular. Hermosa. Me encanta. Ah, además, porque es lo que yo siempre les reitero, son las postales que nos regala el canal Parque Telemedellín. Y, por supuesto, por eso los invitamos a ustedes a que se conecten todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, para que puedan disfrutar no solamente la ardillita, sino del árbol del el canal Parque Telemedellín, de Juan Pablo haciendo chuchupu, haciendo todo eso. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? No, yo quiero aprender. Sí, ya quiero aprender, hermano. Pero nunca es tarde, nunca es tarde, y esas habilidades se pueden desarrollar. Y ya que arrancamos con la ardillita, a mí me encanta, y esas imágenes me llenan de vitalidad, me llenan de esperanza, me llenan de mucho ánimo, porque miremos los pájaros, sí, miremos los animales. Ellos no se levantan preocupados pensando hoy por qué van a comer. Sí. Y siempre ahí tienen su alimento. O las flores no se levantan como, ay, ¿cómo me voy a vestir? Y ahí están, no, con sus colores a tono. Entonces siempre cada día nos va a tener su provisión y su sorpresa. Chicos, buenos días. Pues ya que hablas de parques, ya que hablas de esos espacios que nos enamoran, que nos llenan de naturaleza, aprovechemos para que las personas, todos los televidentes que nos están viendo a esta hora, mi parque, tu casa, pues la invitación es a que ustedes también nos inviten a visitar esos parques que tienen en su comuna, que nosotros podamos ir, conocer esos personajes especiales que tienen en el barrio, y por supuesto le compartan a todos los televidentes de Telemedellín esos espacios que tienen muchas historias. ¿Dónde tienen que escribir? mi parque tu casa@telemedellin.tv. Muy bien, mi parque tu casa@telemedellin.tv, la invitación para que usted nos escriba, nos diga, este parque, vea, yo les cuento la historia, yo les cuento cuál es el personaje, todo eso. Una cámara Telemedellín se desplaza hasta este parque y obviamente contaremos su historia. Pero un momento, a ver, no me digan que hoy Luisa no está muy linda. Por favor, adelante. Vea, vea esta rubia. Qué espectacular. Manuel. ¿Verdad, Luisa? ¿Usted por qué está hoy así como tan despampanante? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿No saben por qué? Porque hoy tengo mi sección de Crianza con Amor y vamos a hablar de la familia, un tema que me encanta, porque a través de ese núcleo es que nosotros aprendemos muchísimas cosas para nuestro futuro, para nuestra felicidad, para construir una vida llena de valores, de oportunidades. Entonces hoy puedo tener una invitada muy especial, que yo sé que muchas personas la quieren, la siguen, y por eso estoy tan feliz hoy. Me vistieron así hermosa. Genial, ya que estás hablando de los temas que tendremos hoy, miren, semillas. Sí. Ajá. Porque tendremos, aquí tengo dos temas. Ok. Uno, el de nutrición. Hoy vamos a aprender una receta muy, pero muy saludable. Entonces, pues aquí tengo unas semillitas, pero tengo un tarrito, porque también otro de los temas que tendremos es... música. Vamos a hacer música. Vamos a crear música nosotros acá en el programa y vamos a conocer los beneficios que esta trae, no solo para la mente, sino también para nuestra cotidianidad. Muy bien, como lo decía Juanpa, también vamos a tener una nutricionista que nos va a hablar de qué es la comida saludable, qué puede usted reemplazar por algo que no sea tan saludable, qué es algo no tan saludable. Todo eso lo vamos a abarcar hoy en mi parque, tu casa. Y también vamos a tener a un médico que nos va a hablar sobre, no sé si a ustedes en casa tienen a alguien o usted está pasando que le empieza a doler como la planta del pie, y entonces usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este dolor? No me aguanto los tacones, no me aguanto los tenis, me siento como inflamada, como incómoda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede diferenciar de otras enfermedades? Entonces, precisamente vamos a hablar de esto hoy. Así es, podiatría es el tema. ¿Así? Yo nunca había escuchado este término. Ah, interesante, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, vamos a hablar sobre la podiatría y todo esto que tiene que ver con la planta de los pies. Bueno, este programa va a estar cargado de muchos temas interesantes, por eso los invitamos para que vaya por ese cafecito, por esa aromática, por ese tecito, y nos acompañe toda la mañana. Vamos hasta el mediodía. Así es. Entonces, ¿nos quieren llamar? Quiero hablar con ustedes, quiero hablar con la nutricionista, quiero hablar con el médico, quiero hablar con todos los que están aquí en mi parque, tu casa. 268-6033, directo desde el teléfono. Ay, es que yo tengo ese celular, 034-268-6033. Así de fácil, ¿ok? O si quiere dejarle un mensaje a Buda, que también es nuestro presentador, que hoy también vuelve y nos acompaña. Budita, hoy vas a presentar y estar juicioso, ¿cierto? Muy bien, porque ahí también tendremos a Buda. Tema sobre mascotas. Somos un programa pet friendly,
Sus mascotas también hacen parte de esta casa, así como la ardillita que se mueve libremente, pues ustedes también pueden traer a sus peludos para que se muevan libremente por estas instalaciones. Muy bien, entonces recuerden que le estamos haciendo la invitación para que usted nos escriba y nos invite a su parque, pues recibimos una invitación de Doug Lane, entonces él será la persona que nos cuente sobre, ustedes conocían eso, el sendero de las orquídeas. Sendero de las orquídeas, no, pero con ese nombre hay que conocerlo. Hay que conocerlo, queda en Castilla. Por eso la invitación es a que usted nos escriba y a que conozca hoy esta historia. Mi nombre es Douglas Giraldo, estamos en el barrio Francisco Antonio Oceda, la comuna 5 de Medellín. Este es el Parque de las Orquídeas, los invito para que lo conozcamos. Este parque lleva 30 años aproximadamente de funcionalidad. Comenzó solamente con dos canchas y con una pista de patinaje. Ahora vemos un progreso muy, muy grande de este parque. Hace aproximadamente 10 años los pelados del barrio comenzaron con un proyecto que se llama el Tour de las Orquídeas. Y pues el fin de este proyecto, de este tour, es como precisamente traer a la gente de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de varios rincones del departamento, porque es un área muy, muy importante donde los jóvenes pueden comenzar a expresarse cultural, social y artísticamente. En este parque no solamente es un espacio de deporte donde los niños, adultos pueden venir a jugar fútbol o basquetbol, sino que es un espacio también de convivencia familiar. Aquí la gente viene a sacar sus mascotas, los adultos salen a tomarse alguito, porque en este espacio, en estos alrededores, hay gente que saca sus pequeños emprendimientos donde pueden vender sus productos, y lo vemos en cada esquina del barrio. También hay una piscina, también es un espacio donde pueden traer sus mascotas, es un espacio familiar donde pueden venir a disfrutar de un espacio público. Los jóvenes vienen también a expresar su arte a través de los murales, a través de la música, de la danza y todos estos aspectos culturales que no podemos dejar de lado para el crecimiento social. En este parque también podemos encontrar todo tipo de productos, hay frutas, hay salpicones, helados, también venden empanadas, pasteles de pollos. Alrededor del parque hay muchos emprendimientos de la comunidad que hace que la comunidad tenga una mejor convivencia. Mujer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me podría regalar un salpicón? Además de todo lo que se realiza en el parque, nosotros los jóvenes, después de esta coyuntura social que ha vivido el país, hemos querido aprovechar estos espacios también para llevar la movilización social hacia los barrios populares, hacia donde creemos que es necesario llevar esta demanda social, esta lucha popular, donde podemos nosotros simplemente mostrar una cara positiva, una cara artística, cultural, una cara diferente a todo lo que está viviendo la problemática de Colombia y poder transformar desde los barrios populares este cambio social. Este es el sendero del Parque de las Orquídeas en Francisco Antonio Oceda, la Comuna 5. Los invito. Mi parque, tu casa. Y así como Doug Lane, también esperamos que ustedes nos presenten ese parque cercano a su casa, que también terminará siendo nuestra casa. Recuerden escribirnos, miparquetucasa@telemedellin.tv. Y bien, también queremos conocer todo con respecto a la podiatría, a esos dolores que pasan también en la planta de los pies, y por eso hemos invitado a Marc Rodríguez. Él es médico especialista en podiatría y a quien yo le quiero hacer una primera pregunta muy particular, Marc. Primero, bienvenido a esta tu casa, y segundo, cuéntenos cómo te interesaste en esta rama de la medicina, en la podiatría.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, mi papá estudió podología. La podología es como la parte técnica de las enfermedades de los pies. Seguí yo con la carrera, me hice médico e hice una especialización solamente en enfermedades de los pies en México, en Monterrey. Así nació esta linda carrera. Muy bien, ¿y por qué las plantas de los pies y no las manos o los pulmones o otra parte del cuerpo? Bueno, la podiatría abarca todas las enfermedades de los pies, desde un simple callito, un simple honguito, hasta una cirugía grande de pie plano, de juanetes, cirugías ya muy complejas. Ahí abarca todas las cosas que se te ocurran o que te imagines que pasen en un pie. Doctor, hoy vamos a hablar de la fascitis plantar. Hablemos dónde se presenta precisamente este dolor en la planta del pie, porque muchas veces pensamos que es solamente en la parte de atrás o en la parte de adelante, pero eso tiene un punto para identificar y empecemos definiendo lo que es. Claro que sí. En primera instancia tenemos que definir la palabra fascitis. Fascitis es de fascia. Fascia es unos tejidos que recubren o envuelven los músculos de los pies. Esos tejidos se originan en el talón, en más específicamente en el hueso calcáneo, en la parte plantar. Ahí se extiende unos tejidos conectivos que van hacia la parte anterior, es decir, hacia la parte delantera del pie, y son los que amortiguan, dan la pisada, dan los arcos, nos ayudan a sostener todas las estructuras del pie, y con base a eso, pues son estructuras que se inflaman o se resienten muy fácilmente. La fascitis plantar es esa inflamación de la fascia, lo que acabamos de mencionar, y se puede inflamar por muchas causas, pero casi siempre corresponde a un exceso de presión. Estar mucho tiempo de pie, zapatos inadecuados, sobrepeso, deportes de alto impacto, espolones calcáneos, que es algo que también la gente ha escuchado mucho, y es un pequeño huesito que se hace en el hueso del talón. Entonces, cuando algo aumenta la presión en esa fascia, se inflama. Entonces, cuando se inflama, pues tenemos que buscar cómo desinflamarla, saber cuál fue la causa por la cual se inflamó y de esta manera revertir dicho proceso. Muy bien, doctor, es que a mí me está doliendo, pero es que no sé si es dolor, no sé si es ardor, no sé si es incomodidad, es que estoy ya hasta caminando para los laditos porque no entiendo ni siquiera qué es la sensación que tengo precisamente ahí en la planta del pie. ¿Cómo puedo descubrir qué es esa fascitis plantar que está usted mencionando? Bueno, uno de los signos característicos de la fascitis plantar es el primer paso o los primeros pasos que se nos generan en la mañana, es decir, nos levantamos de la cama, ponemos el pie en el piso y sentimos un dolor punzante, o puede ser un ardor o puede ser una inflamación, ¿cierto? Algo que hace que mi pisada no sea normal y que me haga cojear, no me deje caminar o deambular normalmente. Ya a medida que va transcurriendo la mañana o el día, esos dolores van disminuyendo o esa sensación va disminuyendo y el especialista va a hacerte un examen, una evaluación o algún examen en el consultorio para confirmar dicho diagnóstico. Doctor, si me relajo y digo, no, ese dolorcito me pasa mañana o yo me aguanto, ¿eso se puede complicar y podemos entrar a otras instancias? Hay algunos casos en los cuales la fascitis plantar se revierte sola, pero muchas veces se complica. Se complica de, por ejemplo, cuando aumenta la presión en el talón o en el pie, puede estar generándose un espolón. Si dejamos que ese espolón siga creciendo, aumentando y sigue inflamando la fascia, pues realmente se nos va a volver en una fascitis crónica, es decir, de un tiempo prolongado, y que va a hacer que ya los tejidos internos se fibrosen y ya posteriormente requiere de o cirugía o alguna infiltración. La palabra infiltración es algo a lo cual pues, los pacientes le huyen mucho porque saben que es una inyección en los pies que tiene la característica de ser dolorosa. Claro que eso ha evolucionado mucho y ya no es tan dolorosa como antes, pero sí, si la respuesta a tu pregunta es sí, se puede complicar bastante. Uy, pero en ese caso, pues un dolorcito de un pinchacito de 10 segundos o 20, yo qué sé, pues sí es mejor que un dolor de todo un mes. Claro, total. Si usted tiene alguna pregunta, en este momento abrimos la línea telefónica 268-6033 para que usted se comunique con el doctor si tiene ese dolor que puede identificarlo o quizás ya pasó a otro punto, entonces, ¿qué se debe hacer? Luis, ¿qué nos ibas a contar? Doctor, es que estaba pensando ahora con todo el tema del ejercicio de alto impacto y muchas veces, inclusive cuando se trabaja la pantorrilla, yo he sentido ese dolor en esa parte. ¿Cómo se puede evitar
evitar, sobre todo porque obviamente está en tendencia a este tipo de ejercicio, que de alguna manera el impacto es ahí atrás muchas veces cuando no se realiza bien, entonces puede traer estos dolores cuando no se tiene buena técnica. Tienes razón. Un ejemplo muy clásico es la persona que en enero, después de prometerse muchas cosas el 31 de diciembre, dice, este año sí voy a hacer ejercicio. Sí. Entonces, una persona que nunca ha hecho ejercicio, que nunca ha hecho ninguna actividad, decide caminar o correr o trotar 5, 10, 20 kilómetros todos los días. Eso hace que ese impacto, esa presión excesiva, pues inflame la fascia en muy pocos días. Y al poco de esos días, al cabo de pocos días, pues la persona deja la actividad porque le generaba un dolor, o en las rodillas, o en la fascia, o en los talones, o alguna parte. Lo ideal siempre es empezar de forma gradual y paulatina. Es decir, si voy a empezar a hacer un ejercicio, que haya unos estiramientos adecuados, en coordinación con un deportólogo, ojalá, sí, y ir aumentando gradualmente esa actividad. De esta manera, posteriormente, también los estiramientos después del ejercicio también son muy convenientes. Entonces, siempre ir haciendo así gradualmente y ojalá acompañado de algún especialista. Muy bien, tenemos llamada hasta ahora, Luz Marina, desde San Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz de escucharte. Una preguntita para el doctor. Sí, señora, adelante. Lo que pasa es que yo cuando estoy mucho rato de pie, las plantas de los pies siento que está como si estoy parada en un brasero. Ok, muy bien. ¿Te arde mucho? ¿Qué? Demasiado. Listo. Ya vamos a responder entonces esta pregunta. Muchas gracias por llamar. Bueno, una de las posibilidades es que sea una fascitis plantar. Otra posibilidad es que sea una metatarsalgia, que es un dolor o una inflamación en la zona anterior del pie. Otra posibilidad es que sea una neuropatía. Hay que valorar la paciente si tiene algún tipo de comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad que pueda ir asociada y que pueda reflejarse en los pies. Porque algunas enfermedades comienzan a manifestarse en los pies. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos comienzan a tener un daño nervioso en sus pies y puede ser una de estas manifestaciones. El tipo ardor casi siempre va asociado a esto. Doctor, esta es la planta del pie, perdón, Juanpa, sino que quedé ahí con la duita. Aquí se da la fascitis, en la parte de atrás. Lo que pasa es que la fascitis va desde el talón hasta los dedos. Ah, la fascia, ok, por eso se confunde también con lo que se pueda presentar acá en la mitad de la plata. La fascia va desde el talón hasta la parte anterior de los dedos. Es un tejido que va de acá hasta acá. Doctor, ¿qué recomendaciones básicas? Porque obvio hay que consultar y cada persona puede presentar diferentes casos, por así decirlo, pero para que Luz Marina de pronto no sienta que le está quemando los pies y nosotros prevenir esos dolores de fascia, ¿recomendaciones básicas? ¿Qué tipo de zapato, posturas o demás podemos utilizar? Claro que sí, cuando se siente el dolor en el talón, las primeras recomendaciones, así como caseras, mientras puedo ir a consultar al médico, es colocar los pies en un balde de agua con un sobrecito de cualquier sal mineral, sal de magnesio, domeboro, sulfato, cualquiera de estas sales que son inocuas, que es decir, no te van a hacer ningún daño y sí te pueden ayudar a desinflamar. Y si no tenemos cualquiera de estas, simplemente con sal, agua caliente, mientras tanto, valorar nuestro peso, valorar nuestra pisada, a ver si tenemos algún pie plano, algún pie lo contrario que es el cabo, cuando hay demasiado arco, sí. Valorar la pisada. Mirar los zapatos, obviamente que no sean zapatos estrechos, puntudos, muy altos, que no sean tampoco demasiado planos, que no tengan suela interna, ¿sí? Hay que comenzar a valorar todas esas cosas y de esta manera pues determinar también. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el domingo que estuvimos en Silleteros, desde muy temprano hasta muy tarde, mis compañeros, los camarógrafos, todos estuvieron mucho tiempo, varias horas de pie, ¿cierto? Entonces, para esas personas que tienen esa actividad, que tienen que estar tanto tiempo de pie, ¿cómo se puede hacer? O no sé si esas pausas activas también se dice, o esos pequeños descansos, ¿qué movimientos o qué podrían hacer ellos o qué zapato sería el indicado para estas personas que trabajan de pie? Bueno, volvemos ahí a lo de valorar la pisada. Hay que tener una suela adecuada. Sí. Hay unos ejercicios muy básicos que podemos hacer como pausas activas, como bien lo mencionabas, que son estiramiento de los deditos, estiramiento de la zona del talón, tirar una servilletica al piso y agarrarla con los dedos, cremas que nos ayuden también a hidratar los pies, a no permitir que los tejidos se vuelvan muy duros y que tengan una mejor flexibilidad o movimiento para un día trajinado, como por ejemplo el antes, evento. Durante y después. Exactamente. Okay. Con unas pausas ojalá de 2 horas, 3 horas más
máximo cuando estamos mucho o vamos a estar muchas horas de pie. Doctor, una vez se tiene esa fascitis plantar, ¿cuánto me puede durar? ¿Cuándo me debo preocupar? Ya me mandaron las recomendaciones, el tema de descansar los pies en el agüita con sal. Si no me mejora, entonces, ¿cómo debo acudir al profesional? Bueno, cuando vemos que la fascitis plantar con remedios caseros o con las recomendaciones caseras que acabamos de mencionar, pasan 15 días y no mejora, lo mejor es acudir, consultar para que el médico te valore, te determine cuál es tu caso, qué hay que recomendarte, plantillas, medicamentos orales, medicamentos aplicados, terapias, luz infrarroja, láser, todo un conjunto de cosas que nos lleven a evitar que la fascitis se vaya a volver crónica y que ya después el tratamiento sea mucho más difícil y tortuoso. Doc, un mensaje como profesional para los que no estamos pasando por la fascitis plantar o un mensaje que tú le puedas dejar a los televidentes con respecto al cuidado, al observar y a todo esto que tiene que ver con las plantas de los pies, ¿tú qué le dirías? La salud plantar. Claro que sí. En primera instancia, revisar todos los días sus pies. Muchas veces uno se baña y no les pone mucha atención. Es una de las últimas partes que enjabona, es una de las últimas partes que seca. Obviamente el secado, la limpieza, revisar si hay alguna alteración, algo que sea visible, que así yo no sienta nada. Puedo estar notando alguna inflamación, algún enrojecimiento, edema, algo que no sea normal, ¿cierto? Volvemos también a hablar del calzado, como bien dijeron ustedes, es algo que es muy importante. Hoy en día ya se está prefiriendo la comodidad que la estética. Ustedes saben que antes eran los tacones que... Exactamente, allá iba. Antes las mujeres le daban mucha prioridad a los tacones y así les dolieran los pies y les sacaran callos y las mataran. Ellas no se bajaban de su calzado estrecho o tortuoso. Ajá. Hoy en día eso ha cambiado un poco, ya las mujeres son un poco más conscientes de la salud de sus pies, entonces tener en cuenta lo del calzado. Doctor, perdón, antes de que termine ahí, que se me acaba de venir algo a mi mente, y es que como buenos antioqueños siempre estamos pensando en esa persona que nos haga el masajito y nos quite el dolor. ¿Es recomendable? Sí, hay masajes que son adecuados en casa, bien sea por mamá, por los hijos, algo, pero siempre y cuando el masaje no sea doloroso. Uno okay. mismo. Sí, también incluso. Hacerse sí, consciente. Sí, por ejemplo, claro, yo tengo siempre una cremita en la noche que ahí llego y me aplico. Doctor, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos buscar alguna solución que posiblemente muchos estamos pasando o están pasando por un dolor precisamente en nuestros pies? Claro que sí, Podología Dr. Scholz, nuestro consultorio se acaba muy cerca en El Poblado. Estamos también en Instagram, estamos también en Facebook, también estamos en todas las redes, estamos muy fáciles de encontrar. Somos los únicos en El Poblado, los únicos que tienen un médico, realmente un médico podiatra en la ciudad. Muy importante. Me deja pensando mucho lo que nos acaba de compartir el doctor Mark Rodríguez, porque debo aceptarlo. La parte más descuidada ¿sí? para mí son los pies. Yo lo creo que menos que para le los presto hombres. Atención. No. Pero claro, ustedes se tienen que también pintar las uñas como, y claro, eso. Pero yo como que cuando ya siento como que estoy agarrando como si fuera un águila. Ay, por Dios, las uñas. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Vea, yo les voy a decir algo. Yo no, y ahorita ayer se los conté nada más. Yo no permito que a mí alguien me sobe con los pies. No, me gusta que me soben con los pies. Quite. No. Es más, con mi pareja yo duermo de mediecitas por si hay algún toque. ¿Algún roce? Algún roce. No me gusta, pero a mí los pies, sí, porque yo siento que las personas no se cuidan lo suficiente los pies. Entonces la invitación. A prestarle atención. Así es, doctor. Dios le pague por estar acá. Amén. Gracias casa. A ustedes por la Un invitación. Un abrazo gigante. Muchas Felicidades. Gracias. Así es, nos vamos con más recomendaciones y recuerden que seguimos porque vamos a preparar unas deliciosas galletitas y hablar de comida saludable. No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y volvemos con más de
de Mi Parque, Tu Casa, y por aquí ya estamos en la cocina porque Ana María, nutricionista, nos va a enseñar a preparar unas deliciosas galletas de avena con chocolate y banano. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisi? ¿Cómo vas? Felices, porque todos saben que yo no soy la mejor para la cocina, entonces hoy vengo con todas las ganas de que me enseñes a hacer estas deliciosas galletas. Bueno, y yo más que preparada para enseñarte. Muy bien, Ana, antes de preparar galletas, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo se despertó en ti la pasión por la nutrición y cómo llegaste a ser nutricionista? Mira que mi mamá es chef aficionada, sí, y todo el tiempo ella nos hacía unas deliciosas preparaciones que a medida que ella nos iba preparando los alimentos, nos recordaba como la importancia o los beneficios que tenía cada alimento. Entonces, ahí me fue despertando como ese amor por los alimentos, como por cocinar, como por querer preparar algo beneficioso para mí. Eso fue como lo... Una buena base ahí de la mamá de Ana María, que le sembró eso desde chiquitica. Ana María, pues hablando de los beneficios y de una alimentación saludable, pues empecemos a mencionar los ingredientes y ahorita nos cuentas entonces cuáles son todos los nutrientes que tienen los beneficios para nuestra salud. Perfecto, listo. Entonces, creo que el ingrediente estrella es el banano. Sí. Espectacular, delicioso el banano. Sí. ¿Cuáles son los beneficios? Mejor dicho, vean, les voy a leer los ingredientes que ya los tenemos en pantalla y enseguida vamos a hablar entonces de cada uno. Ok. Para hacer estas galletas de avena, chocolate y banano necesitamos 2 bananos hechos puré, 2 tazas de avena en hojuelas, media taza de mantequilla de maní, 1 a 2 cucharaditas de miel, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1/4 de taza de arándanos o coco deshidratado, chips en trocitos o polvo de chocolate, y ahí empezamos entonces como a mezclar todos los ingredientes. Bueno, Luisi, mira que el ingrediente estrella es la fruta. ¿Sí? La OMS nos recomienda que nosotros debemos consumir entre 5 raciones de frutas y verduras al día para no estar en deficiencia de vitaminas. ¡Por Dios! No. 5, lo está cumpliendo, Juan. No, 5, definamos ración. ¿Cuál sería la porción o el tamaño que necesitas? Banano. Un banano. Un banano es una ración. O sea, ¿quedo comer 5 frutas? No, 5 frutas y verduras al día. Ay, ajá, por Dios. Ya las dosificas durante el día como tú quieras. Perfecto. Bueno, este es el ingrediente estrella, que también podría ser puré de manzana, puré de pera o la fruta que ustedes pues prefieran. ¿Qué beneficios tiene el banano? Mira, Luisi, el beneficio o el ingrediente que más aporta este banano es el potasio. Uh-huh. El potasio es una muy buena vitamina que nos ayuda de pronto a disminuir como los calambres, uh-huh, todo ese tipo de cosas. Ayuda mucho cuando las personas tienen como un bajón como de energía. De azúcar. De claro. Azúcar. Ay, es que dele potasio. Ah, eso bananito. Es bendito, bananito, y se levanta. Sube enseguida la energía. Listo. Esta me encanta. Tenemos la avena en hojuelas, que la verdad es súper versátil para nosotros preparar recetas saladas o recetas dulces. ¿Verdad? Sí, esta nos aporta muchísimo para nuestro sistema circulatorio. Realmente es un cereal muy completo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Maravilloso. Tenemos la miel, aquí están las cucharaditas. Tenemos la esencia de vainilla, tenemos la canela, que es un excelente condimento que nos ayuda a bajar los niveles de glucosa, sí, en sangre, entonces ideal. En este caso yo elegí los toppings chocolate, chips de cacao y coco rallado. Coco rallado y chips de cacao. Normalmente, Juanpa, relacionamos que el chocolate es malo, pero ¿cómo debemos seleccionar entonces un chocolate para que las personas que no deben consumir dulce porque son diabéticos, pues digan, pero tengo otra opción, tengo una opción del cacao al cuánto por ciento? El cacao al 70% es ideal porque es un antiinflamatorio súper chévere que nos va a ayudar pues como con toda esta con todo este tema antiinflamatorio. Uh-huh. También al 80% o al 100%, pues que es cero azúcar. Profe, déjame aportar algo a ver si he aprendido y tú, ajá, me
corriges, y es que llamamos cacao pues a la fruta natural, pues ha sido procesada como para diferentes presentaciones, pero los porcentajes es la pureza de cacao versus lo que puede tener o no de dulce. Exactamente. Si es el porcentaje 70-80 es porque ese es el porcentaje de cacao. Mientras que cuando hablamos de chocolate, ya el chocolate ya ha sido pasado por otro proceso, el cacao ha sido procesado, pero endulzado ya en su totalidad. Y lleva bastantes procesos que lo único que hace es eliminar como el cacao que nosotros necesitamos netamente. Exactamente. Eso. Carita feliz. Carita feliz. Muy bien. Bravo. Bravo. Okay. Es que por acá estoy viendo otro ingrediente, que es la mantequilla de maní. Sí, fíjate, lo hice que esta mantequilla de maní la hice en mi casa. ¿Cómo? Es súper fácil de hacer. Mira que se compra solamente el maní crudo, pones un ratito como al sartén o en el horno o en la olla de aire, que tueste un poquito, y simplemente lo llevas en el procesador o en una licuadora y listo, no tienes que agregarle. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? Dejarlo en el procesador o la licuadora hasta que tú misma veas que se generó como la cremita, como la mantequilla, y no tiene absolutamente nada más. Pues Ana, ahí sí me descrestaste, porque uno estaba muy acostumbrado a la mantequilla de maní, pues que está en el mercado, que seguramente tiene los conservantes, sabe muy rico, sí, pero seguramente va a tener o más dulce, o conservantes, o químicos que le dan esa durabilidad, pero te voy a dar un truco. Claro que sí, te voy a dar un truco para cuando nosotros no queremos pues prepararla en nuestra casa. Cuando vayamos al supermercado, fijémonos en los ingredientes, que solamente diga maní y ya. Entre menos ingredientes tenga, mucho mejor. Perfecto. Más naturales, claro que sí. Juanpis, tienes por allá otros elementos que Ana nos trae en el día de hoy, y no se te ocurre nada con ese elemento que hay allá. Pues a ver, Lucy, yo veo aquí unos corazones, unas estrellas, que no las manipulo por cuestiones de bioseguridad, pero sí hay algo que de solo verlo me lleva como a... Y apenas me recuerda como iniciamos el programa, que él dijo que nos tenía ahorita algo con música, pues yo vi eso, y me imaginé a Matías tocándolo. Es que miren, cualquier elemento que tenemos en casa, especialmente los de cocina, pueden servir como instrumentos musicales, miren estos sonidos. Profe Ana, ¿cómo se llama esta herramienta? Bueno, eso es una herramienta que podemos hacer puré. Yo lo traje para hacer aquí el puré de banano, como para hacerlo un poco más rápido. Pero ustedes en sus casas lo pueden hacer con un tenedor. Realmente o con la otra, que es así, aplastando y machacando. Iniciamos entonces por el elemento que vamos a usar de primeras, para que empecemos entonces con todo el proceso. Claro que sí. Listo, muy bien, arrancamos con la preparación. Bueno, entonces vamos a meter aquí los bananitos. Ustedes lo pueden macerar casas. ¡No, qué espectacularidad de máquina! Vea. Realmente nos ahorra como tiempito, ¿cierto? No, y es que me imagino uno con niños diciéndoles, vamos a comer tiritas de banano. Y eso se puede volver un juego culinario que hace que la presentación de la comida varíe y por tanto ellos le saquen más provecho. Claro, y esta preparación es ideal para hacerlo con nuestros chiquis. Es ideal involucrarlos en la cocina. Claro, porque es una preparación súper fácil, pues mira los poquitos ingredientes que estamos utilizando. Entonces, bueno. Ahí tenemos ya el puré. Un delicioso snack. Claro que sí, vamos a dejar esto por acá. Una vez hacemos el puré, ¿con qué continuamos? Listo. Vamos a mezclar los ingredientes líquidos y los ingredientes secos. O sea que vamos a hacer dos preparaciones o dos mezclas. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a mezclar aquí la esencia de vainilla, vamos a mezclar aquí la miel. Realmente no le estamos poniendo absolutamente nada de azúcar, solo estamos aprovechando la fructosa, que es el azúcar de la fruta, y pues adicional unas cuantas goticas o una cuanta cantidad de miel. Perfecto. Muy bien. Listo. Se mezclan muy bien ahí. Listo, se mezclan muy, muy, muy bien. Y en la otra preparación tenemos... Ah, bueno, se me olvidaba. Vamos a ponerle aquí la mantequilla de maní. ¿Hecha en casa? Hecha en casa. Mire la textura. ¿Cuántas cucharaditas son? Dos. Son dos cucharaditas. Muy bien. Qué delicia. Ahora vamos por los secos, que en este caso sería la canela. Sería el coco. Sí. Ustedes pueden utilizar los toppings que quieran.
Yo utilicé en este caso pues el cacao y... El coco rallado. Y el coco rallado, exactamente. Ana, ¿por qué mezclar primero los secos? Como para que haya una mayor integridad entre ellos. Si yo mezclo primero lo húmedo, perdón, si yo mezclo húmedo y seco, pues creo que no va a haber como una mejor combinación, exactamente. Perfecto. Sí, porque yo hubiera cogido todo y lo meto de una al bowl. También lo puedes hacer. Salga. Fíjate que los niños pues hacen eso, ¿cierto? Y mira como es una receta bastante fácil, pues los niños pueden utilizar las manitos, en compañía de los papitos, pues podemos hacer como estas recetas, que mira que es súper saludable, sí. No nos aporta tanta cantidad de azúcar como lo que es un paquete procesado, podemos incluso tenerla en nuestra nevera, si la queremos calentar lo podemos hacer en un sartén, lo podemos hacer en las ollas de aire, lo podemos hacer también en el horno. Ana, pues es que yo te veo ahí y realmente, obviamente, por el tema de bioseguridad acá no lo podemos hacer, pero yo creo que sería mucho más fácil estarlo haciendo con la mano. ¡Claro! Luis, incluso, mira que yo aquí traje como unos moldecitos, sí, que precisamente después de amasar y amasar muy bien, perdón, de mezclar y mezclar muy bien, nosotros vamos a poner la mezcla en una superficie, sí, que yo pueda generarle el molde a la galleta. Perfecto. Bueno, ya después de mezclar muy bien, como les había dicho, simplemente mezclamos, perdón, vertemos aquí a una superficie y eligen la figurita que quieran. Realmente, pues, lo que necesiten hacerla. A mí por practicidad me parece más chévere este tipo de moldes porque quedan como una galletita. Y pues pasa muy bien como si fuese una galleta de para tomar el té. De paquetico, exactamente, perfecto, apenas para tomar el té. ¿Con qué seguimos, Ana? Bueno, seguimos con la elaboración pues de las galletas y listo. Que ya la mezcla quedó lista. Ya la mezcla quedó lista. Ya es esparcir o amasar y poner. Exactamente. Generar la figurita que queramos. Yo voy a mostrar, perdón, dale, Ana, ya que tenemos la mezcla lista, por aquí cómo les va a quedar. Todos los elementos integrados. Y yo creo que aún así solita ya uno puede cucharear, probar, sí, y disfrutar. Y eso es lo chévere, porque como todos los alimentos son comestibles al instante, ajá, tú puedes incluso ir probando a ver si le falta un poquito de azúcar o si quieres de pronto adicionarle otro tipo de toppings. Sí. Ahora, Ana, mientras vas armando una, mientras Juan Pablo va probando esta, pues nos vas contando dónde encontramos más información, dónde podemos mirar tus redes sociales, si queremos que de pronto nos prepares este tipo de galletas para el desayuno de nuestros chiquis. Adelante. Bueno, pues realmente pueden encontrar más información en mi página de Instagram, anamariaurrea.nutrición. Ahí monto recetas, hay montos tips y bueno, pues trucos también para que podamos tener una alimentación un poco más consciente. Mi número de celular es el 314-793-3151. Juanpa, ¿qué tal? Yo también voy a probar. Bueno, Ana, muchísimas gracias, qué delicia. Con todo el gusto, yo feliz de estar por acá. ¿Ibas a decir algo? No, era solo eso. ¿Estamos listos? Vea, rápido, fácil, sencillo, dulce. Bueno, gracias. Para todos los gustos, para todas las edades. Así que ya lo tienen. Una receta para disfrutar. Y muchísimas gracias a Ana María Urrea por acompañarnos. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta deliciosa galleta de avena, chocolate y banano. Chao, chao. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y después de conocer esa deliciosa receta que tuve la oportunidad de ya comerme un pedacito por allí, vamos a hablar porque aquí en el Canal Parque somos pet friendly y por supuesto Mi Parque, Tu Casa también lo es. Y aquí estamos con Buda. Venga, señorito. Y estamos con Efraín, él es entrenador. Efraín, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo gracias te por ha la ido? Invitación. Súper bien. Qué bueno. Hoy vamos a hablar del comportamiento de los cachorros, de los perros, porque perfecto, muchas veces exigimos y pedimos
aprendemos mucho de ellos. Así es. Porque los humanizamos y no entendemos que ellos son animales, entonces... Que tienen necesidades. Exacto, hablemos de eso. Bueno, un placer a todos, mil gracias por la invitación, estamos acá hoy súper contentos. Balance Dogs, que somos nosotros, nos dedicamos a lo que es la educación de los dueños, que es fundamental para poder educar a los perros. Sí. Tenemos un mal concepto de que a veces creemos que los perros son como unos pequeños robots que los envío a educación, al entrenamiento, me lo programan y regresa a casa con un control remoto y lo voy manejando. Y no es así. Para que el perro se comporte bien, tenga buenas conductas, los humanos debemos entender que tienen necesidades y que si satisfacemos estas necesidades, el perro nos va a dar una vida plena con nosotros. Yo digo que es como una relación de pareja. Yo te doy para que tú me des. Okay. Muchas veces, como tú dices, le exigimos al perro que se comporte bien, porque no se porta bien si yo le compro la mejor comida, el mejor juguete, pero el perro no quiere eso. Y siempre pongo un ejemplo que aprendí, y es que el mejor perro del mundo lo vemos todos los días, y es el del indigente. El perro del indigente es perfecto, camina sin correa, va tranquilo por la calle, es el perro ideal. Pero y el indigente no le da casi comida, ni viven en el poblado, ni tienen juguetes, solo caminan. Y el perro dice, este man es lo máximo, porque se entienden al caminar, satisfacen la necesidad de moverse. Muy bien, algunos de los errores que he podido como descubrir cuando uno tiene una mascota y es el momento en que uno saca su paseo, pero sacamos el celular, nos distraemos, hablamos con el vecino y no nos enfocamos en ese momento que realmente es el que conecta con el animal. Es así. ¿Cómo debería ser? Lo que tú dices, los perros viven el momento, siempre digo yo, no vienen ni en el antes ni en el después. Si lo adoptaste y pasó maltrato, el perro no le importa. Sí. No vive en el futuro pensando en qué va a pasar, él vive en el ahora. Y muchos dueños, o los humanos, mejor dicho, vivimos mucho en el futuro, en el pasado, vivimos en otros tiempos. Salimos a caminar con el perro, lo que tú dices, y de repente el perro está jalando mucho, está ladrando a los otros perros y el dueño va pensando en Netflix, en el teléfono que va a pasar en el trabajo, en los proyectos que tengo que entregar. Y al no ver esta conexión plena, el perro, por supuesto, entonces no está sincronizado contigo y el perro dice, pues, no te importa lo que yo haga, así que yo lo voy a seguir haciendo. Debemos tener esta conciencia plena, este mindfulness de me voy a conectar con mi perro en un paseo pleno, donde vamos a salir a hacer ejercicio, donde le voy a enseñar cosas positivas. Muy bien. ¿Cómo logramos que esto ocurra? O sea, que tengamos un perro estable. Equilibrado. Equilibrado, uh-huh. Que muchas razas y algunas, pues, que no son de raza también, pues... son muy ansiosos y así también es. Por eso quiero invitar en este momento a la veterinaria, a Luisa, adelante. Bienvenida también a mi parque, tu casa, porque eso no es solamente un tema de entrenar, sino que también hay factores, una combinación. Entonces, le traslado la pregunta a Luisa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manuela, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo gracias vas? Por la invitación. Muy bien, gracias. Hablemos precisamente de cómo podemos lograr que nuestros perros estén equilibrados y que de alguna forma no tengamos tantos factores de ansiedad. Ok, bueno, como siempre yo les digo a todos los guías, como nosotros les decimos, todo es un balance, como tú lo dices, ¿cierto? Todo es un balance, cuando ellos están bien físicamente y emocionalmente tenemos al perro balanceado, el perro ideal, ¿cierto? Sí. Ahorita yo les explicábamos mucho, cuando hay estrés, hay niveles altos de cortisol, hay enfermedades que nos aumentan el cortisol y esto puede desencadenar en nuestros perros ciertos, digamos, comportamientos inadecuados, que muchas veces pensamos, no, es que lo hace porque, no sé, no le enseñé. Hay que descartar primero patologías en nuestros perros para poder ya después determinar si es un problema de comportamiento como tal o si viene asociado a alguna enfermedad, ¿cierto? Muy bien. Efraín, ¿cómo sé que el perro está estresado? ¿Cuáles son los signos? Vamos a darle juguete a él. Ven, Ramona, por acá. Ramona, arriba. Ven, eso, siéntate. Lo primero que tenemos que entender es que si no hago ejercicio con mi perro, nosotros tenemos una fórmula, digámoslo de esta manera, la fórmula del perro equilibrado, que es la que yo he aprendido. El perro tiene que primero que todo tener actividades físicas. Un sí. perro que no hace ejercicio, que no sale a caminar, es un perro que va a estar estresado. Okay. Segundo, tiene que tener actividades mentales, estimulación mental. Para un perro estimulación mental es como para nosotros dedicarnos hoy, hoy quiero aprender inglés o quiero hacer algún curso de algo. Siempre estamos tratando de nosotros mentalmente trabajar en algo para desarrollarnos. El perro también lo necesita, porque como tú dices, por tendencia hay razas que pueden desarrollar problemas de comportamiento como ansiedad. Entonces, un perro que todo el día se está lamiendo, un perro que todo el día está ladrando, un perro que todo el día está chillando, babeando, son muchos los comportamientos que el perro nos manifiesta que tiene estrés. Entonces, ¿qué hago yo? La mayoría de las personas dice, ay, ¿qué le pasará a mi perro? Pero es que el perro te está diciendo lo que tú no estás haciendo. No estamos saliendo a caminar. Entonces, por ejemplo, un dueño que sale en las mañanas atareado, todo el día vive ansioso, pues el perro tiene neuronas espejos. Así que el perro va a aprender que este es el estilo de vida de esta gente.
todo el día movernos ansiosos, ansiosos, ansiosos. Por eso tenemos que aprender a tener una energía calmada para exigirle calma al perro. Muy bien. A ver si podemos de alguna forma como descubrir también la conexión y el amor que nos produce esos animales. Cuando entramos a las mascotas a nuestra casa, ¿qué es lo que pasa químicamente y qué es lo que pasa también que transforma el hogar, donde cambia la rutina definitivamente? Total. Pero todo puede ser bonito, amoroso, positivo para nuestras vidas. Total, total, Manuela. Como siempre les decimos también, que hacen nuestros perros en nosotros, aumenta la hormona del amor, aumenta la hormona de la felicidad, aumentan estas hormonas que nos ayudan a estar bien, ¿cierto? Cierto. Como Efra les dice, y los perros son nuestros espejos, nuestros perros son nuestros espejos y son los que nos, digamos, reflejan al mundo lo que somos. Hace poquito alguien me decía, ay, es que a mí no me gusta el contacto con la gente, perdón, a mi perro no le gusta el contacto con la gente, y yo, bueno, y a ti, es que no, a mí tampoco, y yo, bueno, eso es, o sea, tu perro te está reflejando lo que eres, ajá. Muy bien, pues precisamente los voy a invitar a ustedes, Ramona, para que entendamos que el amor... ¡Ay, ay, ay! ¿Vio? Lo regañaron, jovencito. Vamos a hablar entonces lo que significa el amor. Cómo el amor también es un proyecto que podemos entablar no solamente con nuestras parejas, sino con nuestras mascotas, claro, y por eso les traemos el siguiente video. Para entender mejor el amor y sus derivaciones, el investigador y filósofo Sergio Molina nos explica en qué otras situaciones, aparte de las relaciones sentimentales, podemos expresar este sentimiento. Para ello, le preguntamos, ¿cómo se expresa el amor en el trabajo? El amor en la tarea. El amor cuando recibimos una orden, cuando tenemos que entregar un proyecto. Hay veces cuando ese proyecto ni siquiera es nuestro proyecto, es el proyecto de otro, que es el trabajo que nosotros normalmente realizamos y ejecutamos en las oficinas o en las compañías. Pero también hay que hablar del amor cuando es nuestro proyecto, cómo se ordena ese proyecto, cómo inicia con ese entusiasmo, lo que se denomina como pasión, esos derroteros que nosotros establecemos para el cumplimiento de una meta que va dejando de ser objetivo, se convierte en meta y pasa a ser incluso un proyecto grande y trascendental en la vida. Entonces, ¿cómo le llenamos a ese mismo proyecto, cómo le imprimimos amor? ¿A qué se refiere la frase, hay un secreto no tan secreto? Hay un secreto no tan secreto, y es aquel de que las personas que han tenido éxito, llámense empresarios, personas que han tenido proyectos, que se han destacado, siempre se les pregunta si el tema estuvo en la mística, en la planeación, en el marketing, y luego nos damos cuenta que no, que fueron personas que soñaron, que bien planificaron y que empezaron a ejecutar a partir de visualizar ese ambiente o ese proyecto que querían. Entonces nos damos cuenta en ese caso que el amor, lo que muchas personas llaman éxito a partir de la disciplina, de la esmera, del esmero, de la entrega, de toda la sucesión de pasos, nosotros lo llamamos es amor, es un acto de amor. Ponerle amor y ese entusiasmo a un proyecto da la garantía inmediata de que el proyecto sale adelante, incluso con beneficios no solamente personales, no solamente lucrativos, sino a un grupo. Es decir, ese amor se vuelve de alguna manera expansivo a muchas otras personas. ¿Qué hacer cuando tenemos dificultades en los procesos? Tenemos tropezones diarios a la hora de emprender un proyecto o realizar una acción, por elemental y mínima que parezca. Entonces, los tropezones son un crédito, hay que tramitar un crédito, hay que iniciar un proceso de legalización, por ejemplo, para una compañía o para un proyecto. O hay veces tienes que emprender un proceso o un tratamiento médico, y entonces tenemos la tentación a siempre estar pesimistas y a desarrollar ese tipo de eventos con una actitud pesarosa que incluso nos lleva como a hacerlo más lento, a quejarnos, y como se dice popularmente en muchas partes, bueno, con renegar no nos ganamos nada. El caso contrario, desde lo actitudinal, es iniciar una actitud, pudiéramos decirlo ahora de manera muy simple, como más positiva, pero no lo dejemos ahí como en palabras que se las lleva el viento, porque hablarlo así es hasta fácil. Pero ¿cómo aprendemos y adoptamos una disciplina y unos hábitos que
nos lleven a asumir una actitud distinta ante las cosas. Yo sé bien que es tedioso hacer una fila, esperar a que un médico te atienda, llevar el carro, incluso a que le hagan el servicio mecánico, pero ese tipo de cosas con calma, con lectura, con una distracción, con algo que te saque de ese foco y que te ponga posiblemente en otro foco más agradable, es llevadero y sobre todo que garantiza un fin muy, muy distinto al que fuera un fin, al que fuera un proceso pesaroso y tortuoso de esperar. La espera normalmente desespera. ¿Cuál sería la recomendación para emprender desde el amor y omitir los tropiezos? Sencillo, básicamente decirles que el proyecto, la instancia, lo planeado, lo visualizado, casi siempre está más allá. Es decir, no se entretengan en el proceso, no se entretengan en el trámite. Ese trámite háganlo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucho detalle, lo que conocemos como mística. Mística no es más que la traducción de amor. La definición de mística es precisamente ese. Mística es amor y conocemos mística es como un proceso detallado para realizar algo como en calidad de orfebres. Pues bien, bienvenido eso. Si vamos a detallar lo que es un proceso, lo detallamos con mística, con tranquilidad, optimismo, esperando lo mejor. Pero sepan que siempre el proyecto está más allá. Luego, no hay por qué echarle culpa a cualquier trámite tortuoso que nosotros encontremos o a cualquier situación que aparentemente nos distraiga en los procesos. No perdamos de vista siempre que las metas y los proyectos están más allá, están en otra instancia por venir. Así que no nos quedemos solamente con ese presente. Mientras el investigador Sergio Molina se va alejando, va dejando en cada pisada la huella de cada frase expresada con amor. En conclusión, podemos amar tanto a una persona como a un proyecto, a un logro, un objeto o las acciones mismas. Lo importante al final es amar. Amar, realmente ese es el mensaje que hoy Sergio Molina nos traía, filósofo, y de verdad tenemos que conectarnos no solamente con el otro, con nuestro ser, sino que también darnos la oportunidad de querer y amar a nuestras mascotas. Y precisamente, Efraín, yo quisiera que nos contaras un momento, ¿qué pasa cuando adoptamos, cuando hacemos este gesto? ¿Qué pasa en nuestras vidas también? ¿Cómo se transforman? Totalmente. Yo digo, adoptar un perro o comprar un perro, como sea, es un acto totalmente de amor y de cambios y de compromiso. Nosotros siempre decimos que si vas a adoptar o comprar, hay un contrato invisible con letras pequeñas invisibles que te dice tienes que satisfacer las necesidades del perro, entender al perro como perro, porque ahí viene una buena relación. Y cuando el dueño se compromete, su cambio es total. Mire, hemos conocido casos de todo tipo. Hace mucho, en otro país, yo conocí un caso de un niño con Asperger que nunca había abrazado a la mamá, porque este tipo de autismo no permite el contacto, y cuando la mamá le regaló un perro al niño después de 15 años, el niño por primera vez abrazó a su mamá. Entonces los cambios son totales en todos los ámbitos, siempre que nos comprometamos con el perro. Muy bien, 268-6033, si nos quiere llamar y le quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos. Regreso con el tema del estrés, ¿cierto? Puede que haya algunas enfermedades que desaten o que se manifieste el estrés y no estemos identificando, porque puede que sí lo estemos paseando bien, le estamos dando buena comida, pero pasa que el perro está enfermo y no sabe. Sabemos. Exacto, Manuela. Listo, tenemos, digamos que hay una enfermedad en particular que se llama Cushing, que es una enfermedad que afecta a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que son las encargadas de la hormona del cortisol. Ya lo dije, la hormona del cortisol es la hormona encargada del estrés, ¿cierto? Digamos, del estrés, de cuando uno se siente como aburrido, esta hormona empieza a subir y esta patología se da por hipoplasias a nivel de la glándula suprarrenal, por el exceso de medicamentos como corticoides que desencadenan como ciertas patologías. Entonces no solamente vemos estrés, sino que vemos alopecia, perritos que son timpanizados, y a veces pensamos, no, es que, no sé, está comiendo mal o el concentrador está cayendo mal, y no, resulta que detrás de eso hay otra cosa mucho más grande, ¿cierto? Y ahorita en pandemia se vio mucho perrito con problemas de piel, con problemas gastrointestinales por el estrés. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el perro tiene niveles altos de estrés, también nos empiezan a manifestar no solamente cosas, digamos, físicas, sino también psicológicas y en el comportamiento. Muy bien, nos vamos para el oriente antioqueño, que tenemos una llamada en este momento. Graciela, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo me le ha ido? Ay, muy muy bien, gracias a Dios. Muy bueno ese programa porque instruye mucho. Ay, mi Dios le pague por su llamada. ¿Tiene alguna pregunta que nos quiera hacer? Sí, para preguntarles pues a ellos. Por ejemplo, una pareja que
no, que decida no tener hijos y que adopte una mascota, es cierto que es como para ellos volcar todo ese amor y toda esa ternura en ese animalito. Sí, señora. ¿Y cómo influye pues en la pareja? Listo, mi Dios le pague por esa pregunta. Qué bueno que le ha gustado el programa. Siga pues ahí conectada. Un abrazo gigante. Gracias, feliz día. Lo mismo. ¿Quién me puede contestar? Cualquiera de los dos. Lo escucho muy bien. En estos tiempos se ha visto mucho que ya las personas pues no quieren hijos y es totalmente válido y quieren un perro. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo, no hay problema. Sí. Siempre y cuando no humanicemos al perro. Okay. ¿Sí? No extrapolemos situaciones humanas al perro, que es lo que suele pasar. ¿Cómo cuáles? Llevar al perro en un coche, en el centro comercial. ¿Sí? Creer que el perro en verdad es un baby y no le doy las necesidades de un perro, sino las de un baby. Entonces le compro toda la casa de juguetes, pero el perro nunca sale a hacer ejercicio, el perro no. Mucha gente le pasa. Pues con los perros pequeños puede ser menos complicado, pero hemos tenido clientes que compran un pastor alemán para que sea el baby de la casa. Jamás, no va a ser feliz el perro, porque el pastor alemán, tenemos que tener en cuenta la genética, el humano creó a los perros para que trabajaran, entonces un pastor alemán en casa siendo un baby, es un perro, es un animal frustrado. Ok, pero también es pero una se puede, claro. Pero es una opción total, también cuando total. Uno decide no tener hijos, claro. Entonces lo hemos tenido también, claro. Enfocar el amor en de ellos. De forma positiva como un perro, y por supuesto puedes dormir con el perro en la cama, no hay problema. Todo. Nosotros somos vestirlos. Partidarios. Sí, vestirlos, disfrazarlos, para mí eso no es humanizar, no, para nosotros no es humanizar, sino es simplemente disfrutar del perro de otra manera, y más en estos tiempos que todo ha cambiado tanto. Muy bien, me gustaría que pues Ramona Balto, ¿sí? precisamente vinieron acá, qué rico que nos puedas enseñar como cuando un perro, me encanta porque voltearon a mirarme con chitas lindas, cómo ponerle el límite claro. precisamente uh-huh. a los perros, no, yo sé que hay diferentes comandos, pero sí. el momento de eso, de decirles hasta aquí llegas claro. tú y esto es juego y esto sí. es, hay un que comportarnos. Serio. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, algo que me parece muy bueno desde que llegué es que lo vi en Buda, y Buda fue alumno nuestro, no es por acá vanagloriarnos, pero hay un momento para todo, y como tú lo dices, hay un momento para jugar, un momento en el que yo puedo jugar con el perro, excitarlo, y yo puedo pararme, ven, Balto, y lo alboroto, eso. Y ya luego, Balto, siéntate, Balto abajo, Balto quieto. La clave de esto es llevar al perro, por supuesto, con mucho trabajo, enseñar al perro que puede ir de 0 a 10 en estados de excitación, que tú puedes llegar a la casa y saludarlo, apapacharlo, tirarte al piso, pero cuando tú dices se acabó, que es un botón de off, un sí. time out, el perro tiene que entender, se acabó. Pero esto se trabaja con mucho tiempo, se trabaja todos los días para lograr ese equilibrio, que es excitación, calma. Y Buda para mí lo hizo muy bien, porque desde que llegué las personas lo saludan, todo el equipo de trabajo lo alborota, Buda ven, pero cuando tú dices Buda ven y le das la zanahoria, que es este enriquecimiento ambiental, él se calma, y me parece eso excelente, y todos deberíamos hacerlo en casa. Muy bien, cuando yo voy con mi perro y veo que viene otro perro, sí. nosotros le digo, ay, venga, sí. mi amor, hágase amiguito. Sí. Pues yo no sé por qué uno hace eso, pero eso pasa, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es ahí el juego en esto? Claro. Porque es una línea muy delgada, porque claro, uno no quiere ser con el vecino, no quiere ser grosero, porque el otro dice, vea, venga, sí. conózcalo, y pasa eso, entonces, ¿qué? ¿Cuál sería ahí el deber ser? A nivel de entrenamiento y adiestramiento tenemos que entender que los perros son perros, y a ¿sí? pesar de que queramos que sean los más sociables, hay perros que no les gusta. Muchas veces pasa que conocemos a nuestro perro pero no al de otro, y esto es un error muy grande, que tú vayas por la calle y viene un perrito, ay, saluda al amiguito, pero es que tú no conoces a ese amiguito, no le gustan los perros porque no socializó bien, porque es un perro de pandemia, o si es un perro que lo mordió un pastor alemán, un ciudadano, no le gustan ciertos perros. Entonces eso deberíamos entenderlo. Para mí, yo nunca saludo perros en la calle, o sea, mejor dicho, nunca dejo que mis perros saluden a otros perros. Uh-huh. Cada quien es como manejar, cada quien va por su ruta, el perro también. Ya si tú conoces al perro o si tú preguntas, ¿se pueden saludar? Es muy diferente. Okay. Y eso es lo que queríamos hacer. Si yo voy caminando, veo que viene un perro, le enseño a mi perro a no volverse un perro ansioso por ver a otro perro. Sí, porque entonces empieza este juego de... y ladran, y ladran, y ladran, y el dueño va ahí, ¡ay, mira, tan lindo! Y el perro aprende que con esta conducta ansiosa llego a donde sea. Yo prefiero calmarlo, decirle, a este no lo vas a saludar, saludamos en otro lugar. Muy bien, cortico, ¿cómo me debería yo acercar a un perro ajeno? Importantísimo eso, nunca, y este es un error, Balto, Ramona, vamos a hacerlo con... Bueno, la gente para mí hace esto muchas veces para que el perro lo vuela, y le digo, esto es un error, porque si tú y yo no nos conocemos en la calle, yo voy así me acerco así, me vas a morder también, no, me vas a decir que no, para el perro es igual, no conocemos a todos los perros, hay perros más sensibles, ah, Ramona va a vomitar,
No importa, hay perros muy sensibles, ¿sí?, que no les gusta el acercamiento. Entonces yo le digo es pregunta. ¿Sí? Pregúntale al dueño, ¿lo puedo tocar? ¿Me puedo acercar? Nunca le pongo la cara, que esto es importante porque la gente llega, ¡ay, tan lindo! Y lo quiere agarrar y hey, eso tampoco se puede hacer. Todo es siempre pregúntale al dueño y si es posible, dale una galleta al perro que es mucho mejor. Ok, perfecto. ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo podemos conocer más de ustedes? Claro que sí, nosotros estamos en Instagram como balance.dogs. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. En el Facebook somos simplemente estamos como Balance Dogs y también Campus Balance Dogs, que es el Instagram de la escuela como tal. Que como nosotros somos Balance Dogs, somos una escuela de educación humana y perros. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en el Parque Tu Casa. Despedimos a Luisa también, que tuvo que ir donde su baby. Sí. Oye, baby, tú. Muy bien, gracias a todos, gracias a ustedes por conectarse. Te hago una pregunta, ¿cómo te va con el tema de los dientes, la salud oral? Simplemente le doy hueso a los perros. Hay huesitos, los Smart Bones son muy buenos. Okay. No sé si estoy haciendo publicidad. Y se los damos para que el perro se limpie los dientecitos y les va muy, muy bien. No cepillo perros. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos la recomendación de los dientes para las mascotas, pero ahora les tenemos otra recomendación por parte de Odontos. Bien. La autoestima, el bienestar y la salud de las personas que la pérdida parcial o total de los dientes. Y peor aún, pacientes, que ustedes se anulen en su confianza, en su autoestima, por no acudir al odontólogo, por desconocimiento, por no saber que hay tratamientos con tecnología de punta que le va a permitir recobrar la confianza de hablar, comer y sonreír. Pacientes, no más, no más penas, no más miedos, no más riesgo para su salud por no poder comer bien por culpa de los dientes. Hoy hablamos de una odontología cercana, una odontología que le va a permitir cambiar su vida, porque cuando hablamos de salud oral, no solamente hablamos de los dientes pacientes, hablamos de cómo está la encía, cómo está el hueso, cómo está su paladar, hablamos de lo que usted necesita para poder llevar una vida cómoda, una vida tranquila, el poder hablar, el poder sonreír, el poder estornudar, el poder dirigirse a una cámara, tomarse una fotografía, hacer una videollamada con sus familiares. No más miedos, pacientes. Los invito a saber por qué es tan importante hacer el cambio de su prótesis dental en el momento adecuado. Otra de las razones por las que se deben cambiar las prótesis dentales no es solo porque queden anchas, sino porque con el tiempo pues quedan anchas, sino porque también obviamente va a haber un desgaste en los dientes, en el acrílico, y la parte estética se va a desmejorar mucho, ¿cierto? Y los pacientes se van a empezar a ver con unos dientes más hundidos, más enterraditos y, como se dice vulgarmente, como más chupaditos, los tejidos blandos colapsados. Entonces es muy importante unos dientes nuevos para darle soporte a los tejidos blandos y que la parte estética sea pues muy, muy agradable. Entonces es importante cambiarlas porque se desadaptan con el tiempo, porque el huesito se va reabsorbiendo. Segundo, por el desgaste natural de los dientes, que se van viendo más pequeños y la parte estética desmejora mucho. Y tercero, porque se pueden empezar a enterrar estas partes de la prótesis y a crear como unas hiperplasias en el paciente. Entonces, esa es otra de las razones por que se deben cambiar las prótesis dentales en promedio cada 5 a 6 años. Yo hacía años que iba a otro lugar, el mismo lugar, hace por ahí 40 años. Sí. Y llegué acá y me de una. ¿Cómo te sentiste atendida? ¿Cómo te fue con la situación de las citas? Muy bien, todos excelente. Las pruebas me fue muy bien. Y toda calidad, eso sí puede con lo que dicen en televisión. ¿Y cómo te sientes con el resultado de tus nuevas prótesis? Me siento muy bien, me siento muy bien porque a pesar de ser nuevas, no me siento tan incómoda, pues incómoda, ¿no? ¿No recomendarías a tus familiares y amigos? Sí, a todos, incluso ya los he recomendado. Ah, muchas gracias. Pues bien, pacientes, ya lo vieron. Sí se puede mejorar la sonrisa, sí se puede cambiar la vida, sí se puede sentir diferente. Está en sus manos, no posponga más. Dese la oportunidad en este momento. Tome su teléfono, una línea única, 444-0062, 444-0062, nuestra línea de orientación.
En Odontos somos un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlos. Tenemos 7 sedes ubicadas estratégicamente. Siempre hay una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Adicional a esto, en Odontos tenemos oportunidades para que ustedes accedan a los tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus 2 prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Pacientes, de verdad, cambie, dése la oportunidad, que no le pase lo que me dicen los pacientes después de cierto tiempo. Es que yo, ¿por qué me demoré tanto? ¿Por qué lo pensé tanto? El momento es ahora. Tome la decisión, dése la oportunidad. Línea única de Odontos, 444-0062. 444-0062. Además, lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Dése la oportunidad de ver los casos, testimonios de pacientes. Y si todavía tiene más dudas, márquenos, escríbanos a nuestra línea de WhatsApp, 312-228-4241. Pacientes, sí se puede mejorar, sí se puede ver bonito, sí se puede cambiar. No más miedos, no más excusas. Odontos, sobre todo, humano. Economía y calidad, Odontos. Odontos, sobre todo humano. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con más de Mi Parque, Tu Casa, y ya comienza esta sección que a mí me encanta, y hoy vamos a hablar de la familia. Y para eso tengo una invitada muy especial, una mujer dedicada a acompañar a muchas familias de nuestro país y a nivel internacional, y nos va a estar acompañando a través de la virtualidad, porque está a pocas horas, tal vez a pocos días de dar a luz a su segundo hijo, y ella es Elizabeth Guerra. Ella es terapeuta de familia y nos está acompañando en la mañana de hoy. Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi Luisa, pues no me asustes, pues que a pocas horas tampoco, todavía me quedan unas días. Uno tiene que estar ya en esas semanas preparada para todo, porque en cualquier momento llega ese amor que nos cambia la vida. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Feliz, feliz de poder estar aquí, Luisa, qué rico de verdad poder acompañarles, así sea de forma remota, pero bueno, como bien lo dices ya, los desplazamientos ya me son bastante complejos, pero aquí estamos, con todo hasta el último día, para poder seguir construyendo estas familias que sin lugar a dudas, y como lo vamos a ver hoy, son el cimiento de nuestra sociedad. Lo bonito de la virtualidad, que podamos tener invitadas tan especiales como tú a través de ella misma, y por qué entonces comenzar con este tema que es tan amplio. Tenemos pocos minutos, pero yo sé que van a ser maravillosos con todo el contenido que tú tienes, empezar a dar ese mensaje de qué significa la familia. Bueno, yo pienso que familia es todo. Yo creo profundamente que la familia es el eje, es la célula, es el núcleo, es el cimiento. Y para que esto no suene como tanto a frase de cajón, porque estamos acostumbrados tanto a escucharlo, pienso que de la familia es de donde parte toda la construcción de una sociedad. Uh-huh. Si hay familia, hay sociedad, si hay sociedad, hay país, si hay países, hay mundo. Y a partir de allí, entonces, la implicación que esto tiene. Entonces, hablar de familia es hablar de la base, es hablar del cimiento y del punto de partida para todas las demás realidades sociales que podemos enfrentar. En ese camino de construir familia nos encontramos retos, desafíos grandísimos, pero también grandes oportunidades para aprender a amar, para formar unas bases muy fuertes en el respeto, y por supuesto hoy quiero enfocar el tema de la familia, digamos que a esa transformación de las familias actuales para poder empezar a implementar esa educación o esa crianza positiva y respetuosa. ¿Qué piensas en tu conocimiento, en ese compartir con las diferentes familias, cómo han logrado esa transformación para poner en práctica este tipo de educación? Me encanta esa palabra, transformar, porque creo que eso es lo que ha venido sucediendo. De hecho, cuando entramos en contacto con lo que ha sido precisamente la construcción de las familias, es impresionante que si tú hoy, por ejemplo, colocas a un cirujano que tenga 50 años de experiencia a revisar cómo se hacía un protocolo de una determinada cirugía hace 50 años atrás, pues con toda seguridad te va a decir, ya cambió
cambió esto, ya se dieron estos avances, ya hacemos las cosas de una forma diferente. Pero es increíble que todavía algunas familias estén pretendiendo vivir como 50 años atrás y criar como si se crió 50 años atrás, sin dejar de rescatar todo lo que hace 50 años era muy importante y muy valioso. Entonces, me encanta, Luisa, la palabra transformación, porque precisamente eso es lo que se está generando en este momento. Estamos tomando esos valores, esas virtudes, todas esas cosas tan positivas que recibimos nosotros en nuestras familias, pero gracias a todo lo que las neurociencias nos han mostrado, estamos dándole un componente diferencial a los modelos de crianza y a los modelos de construir familia, donde ya pasamos de esas relaciones autoritarias a relaciones donde hay igualdad, a relaciones donde hay una mirada del otro desde el respeto y donde nos damos cuenta que en el caso específico de nosotros los padres, pues podemos ser firmes y amables al mismo tiempo, poder seguir marcando los límites que son nuestra misión y que de hecho hacen parte de nuestro llamado a ser como papás, pero sin tener que transgredir a los otros. Entonces, la transformación en la familia y la transformación en la crianza viene desde allí, en un cambio de mirada, donde ya aquí todos somos parte, donde ya aquí todos construimos, donde ya aquí todos aportamos y que definitivamente cambiar la mirada desde allí va, como lo he reiterado en varias oportunidades ya en estos minutitos, a cambiar la sociedad. Me encanta cambiar la mirada y así también valorar siempre nuestras raíces. Y quiero compartir, bueno, nuevamente la línea telefónica 268-6033, por si ustedes que nos están viendo quieren compartir algo con Elizabeth, aprovechar esta oportunidad, 268-6033, las líneas están abiertas. Elizabeth, tengo aquí una frase, inclusive pensando en lo que me acabas de decir de tu cuenta de Instagram, de Clínica para la Familia, que es: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un hijo, regar el árbol y que la gente lea tu libro. Esto total. Tiene que ver muchísimo con el tema que estamos desarrollando el día de hoy, sobre todo en ese tema de los vínculos, de las emociones, de que lo que se siembra en esa raíz, en esa familia, en ese núcleo, pues perdura para toda la vida. Así es, y que es un reto de nunca acabar. Utilizábamos ahorita hace unos minutitos la palabra reto, los retos que como familia enfrentamos, porque sí, porque muchas veces tenemos como un pensamiento de que la familia es esto, ay, sí, tan bonito, se casaron y pues ya la gente empieza, y ya se casaron, entonces ¿para cuándo los hijos? Tiene uno el primero y ¿para cuándo el segundo? Y así todo el tiempo nos van pidiendo y nos van demandando, pero ¿hasta dónde tengo yo conciencia de lo que implica esto? Es que tener un hijo no es simplemente parir y traer al mundo un nuevo ser. Es como yo voy como padre y como madre a asumir ese reto de acompañar al desarrollo precisamente de esta familia. En este momento estamos trabajando mucho, es este concepto de poder ser afectivos y efectivos al mismo tiempo. Claro, es que mi responsabilidad y una de las funciones de la familia es proveer, pero no solamente proveer económicamente, es proveer a nivel emocional, es proveer a nivel de principios, es proveer a nivel de valores, y por eso es que mi reto como papá radica en esto. Y un aspecto, Luis, y pienso que este es un tema inagotable, pero que definitivamente tomar conciencia de esto nos puede llevar a un cambio significativo en la forma en que construimos familia. Muchas veces, para yo poder ser ese proveedor emocional, para poder ser ese padre y esa madre presente que verdaderamente eduque, que verdaderamente acompañe, pues tengo que partir de un principio, y es cómo yo me puedo reinventar yo mismo en mi propio proceso y en mi propia vida. Porque si yo soy un padre, una madre que está herido emocionalmente, un padre, una madre que no ha lidiado con su propio niño interior, que no se ha hecho cargo de esto, pues difícilmente voy yo a poder acompañar. Entonces, efectivamente, el asunto no es tenerlo. Eso hasta fácil puede resultar, aunque a algunos nos resultó un poquito más difícil. Pero eso hasta fácil se da. El asunto es poder criar, educar y formar desde la disciplina y desde el amor. Elizabeth, a esta hora Carlos desde Castilla se comunica con nosotras. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, me alegra. ¿Le quieres decir algo a Elizabeth?
Sí, le voy a decir algo, que yo sembré 12 árboles, la señora. Ay, yo. 12, imagínate. 12 hombres. 12 hombres, ni una mujer. Sí. Nada, no se me reventó el barro. intentaron y hasta el número 12 y nada. Y nada, nada. Don y Carlos. Tenemos 57 años de casados. Ay, pero qué maravilla cumplir 57 años de casado. Aprovechemos esta oportunidad. Y tengo una bendición del Señor. ¿Cuál? Sí, 12 hombres y ninguno toma trago, ni fuma, ni nada. Elizabeth, ¿le quieres decir algo a Carlos? Mejor dicho, ya no lo voy a llamar Carlos, sino Israel. Tuviste 12 tribus, que es esa maravilla. Qué bonito. Sí. Don Carlos, gracias por apostarle a la familia y tener esa satisfacción hoy de decir, mis hijos son personas de bien, son personas rectas, son personas que van por el camino. Y son profesionales. ¡Qué belleza! Muchas felicitaciones, don Carlos, y gracias por comunicarse con nosotras. Un abrazo muy fuerte. Tengo ingenieros mecánicos de aviación, ingenieros de sistemas, profesores en CENSA. ¡Ay, qué bonito! Don Carlos, muchas gracias por compartirnos esa bonita familia que tiene. Un abrazo muy fuerte. Y siga conectado pues con nosotras. Elizabeth. Qué linda. Don Carlos me hace pensar en algo, y es que idealizamos la familia y empezamos, digamos, que a sembrar esas raíces basadas en que si eres esto te amo, si no eres esto no te amo, si yo soy buena mamá es por esto, si él es buen papá es por esto, y nos llenamos de un montón de situaciones en nuestra mente que no nos permite construir una familia fuerte, llena de amor y respeto, y me gustaría que compartieras algo al respecto también. Y creo que el eje central de eso, Luisa, radica en las expectativas que muchas veces nos generamos de cara a... Yo pienso que no existen familias perfectas, yo pienso que existimos familias reales de carne y hueso, que todos los días estamos luchando por entregar lo mejor de nosotros y poder de esta forma llegar un día, como lo hace don Carlos con tanto orgullo y con tanta satisfacción, de decir alguna cosa buena hice. Pero es muy importante, Luisa, el poder aterrizar esas expectativas. Y aterrizar las expectativas tiene que ver no solamente con el hecho de yo poder generar la conciencia de la implicación de lo que es construir familia, sino también el trabajo arduo y aguerrido frente a eso, porque tampoco es cruzarnos de brazos y no, esto es lo que hay y entonces ustedes verán cómo se crían y miren a ver cómo salen adelante. No. Creo que los papás y las mamás de hoy nunca antes habíamos tenido acceso tan fácil al conocimiento, a la formación, para poder ser padres y madres que apuesten verdaderamente a una crianza diferente como lo podemos tener ahora, nunca antes. Entonces, nada, aterrizar expectativas, esto es lo que tenemos para dar. Vamos a hacer lo mejor que podemos, eso sí, todos los días trabajando en la conciencia y en la formación que esto implica, pero también aceptando nuestros hijos en sus propias realidades y a nosotros como papás en nuestras propias posibilidades, porque también la información ha tenido un riesgo, sí. Y tú mencionabas ahora el asunto, por ejemplo, de las redes sociales. Estamos criando conforme al modelo que vemos de fulanita, de sultanito, y a veces nos sentimos como tan en falta. No. Abraza a tu familia, conoce tu familia, esfuérzate por tu familia, entrega lo mejor que puedas por tu familia, porque recuerda, es la tuya. Así como don Carlos tiene sus 12 árboles, tú tienes el 1, el 2, el 3, los tuyos. Y nada de andar comparando precisamente con otros bosques. Así es. Reconocernos imperfectos, Elizabeth. Esas redes sociales, ¿dónde te encontramos? Ese mensaje final para que valoremos la familia. Claro que sí. Simplemente, Luisa, decirles esto. La familia es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Si cambia la familia, si se transforma la familia, vamos a cambiar el mundo y vamos a cambiar la sociedad. Por eso,
asume con responsabilidad este reto que has recibido y entrega lo mejor de ti para hacerlo. Y pues nosotros como Clínica para la Familia estamos para servirlos. Nos encuentran así, @clinicaparalafamilia, y mis redes personales @ps.elizabethguerragomez, porque definitivamente nuestra familia es nuestro mayor tesoro. Elizabeth, un abrazo muy fuerte y siempre feliz de tenerte aquí en Mi Parque, Tu Casa, y muchas bendiciones para ese chiquitín que viene en camino. Muchas gracias, que nos vaya muy bien con la ayuda de Dios. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao, gracias. Nosotros seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero no se despeguen porque ya viene Juan Pablo con algo de música. Vamos a ver con qué nos va a sorprender hoy. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos a Vitalmente, Mi Parque, Tu Casa, el ambiente se siente. Ronald Acevedo, productor musical, docente también, que hace parte de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia. Bienvenido a esta Tu Casa. ¿Y por qué hemos invitado hoy a Ronald y por qué tenemos aquí algunos instrumentos musicales y cositas? Pues porque vamos a hablar sobre la música como motor en nuestra cotidianidad, donde aprenderemos que no tenemos que ser unos Wolfgang Amadeus Mozart o Beethoven como para disfrutar, vivir y sentir la música. Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Juanpa, muchísimas gracias. Una alegría estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio tan chévere. Bueno, Ronald, empecemos por algo básico, sencillo y elemental. ¿Para qué sirve la música? La música tiene muchas cosas por las cuales nos puede servir. Uno, es relajante. La música, existe algo que se llama la musicoterapia. La otra es que ayuda a mantener la atención y la concentración. Otro es la parte creativa. Es tremendo porque promueve en nosotros esa parte, ese hemisferio del cerebro que activa la creatividad, ¿cierto? Entonces, y que más que el hecho de relajar en este momento donde hay tanta tensión y tantas cosas, entonces también es un oficio o es una profesión, pero más allá de una profesión es una diversión. Entonces también sirve para divertirnos cuando estamos en casa y no tenemos muchas cosas que hacer, entonces ahí está la música. Y eso es independiente si se quiere ser músico o simplemente si se quiere simplemente ser oidor. Es independiente. Ser músico, súper chévere. Ser oidor, también súper chévere. ¿Sabes por qué a veces me gusta más ser oidor, Juanpa? ¿Por? Porque es que el músico es muy crítico. En cambio, el oidor disfruta todas las cosas, por sencillas que sean. Ah, pasa como el que le gusta hacer películas o videos, que cuando va y se ve una película no se la disfruta por estar pendiente de los aspectos técnicos. Entonces, este encuadre está así, no, este plano así, este sonido así, y termina no disfrutándose tanto las cosas. Es correcto. A veces a mí me toca dejar de pensar como músico para poderlo disfrutar. Porque si no, uno se pasa viendo cosas técnicas y técnicas, y no se disfruta. Entonces, ambos casos son igual de buenos, igual de importantes, porque el que es técnico hace para el que necesita simplemente disfrutar la música por lo que es, para escuchar. Bueno, hay algo que a mí me parece muy particular, y es que la música la podemos encontrar en nuestra casa, la música la podemos encontrar en nuestra cotidianidad. Es más, uno produce música. ¿Estoy en lo cierto, Ronald? Total. Yo podría decir, yo sin ser músico, yo estoy produciendo música. Claro que sí. Al momento de caminar, ¿cierto? Cuando va silbando, uno cuando va caminando, ¿qué está haciendo? Marcando un ritmo. Marcando un ritmo, marcando un tiempo. Si vas silbando, estás haciendo música. Y inconscientemente nosotros terminamos en nuestra cabeza repitiendo pedacitos de melodías o de canciones. El simple hecho de aplaudir, de poner algo en la mesa, ya todo eso que es ruido se va convirtiendo en nuestra cotidianidad, en música. Ronald, dijiste silbar. Y no sé si a ti te pasa o este es tu caso, pero mi abuelita silbaba cuando regaba las matas. Y no tenía la voz que uno dijera, pues no, mi abuelita es la super cantante, pero era una voz como tan dulce que silbaba y a veces cantaba sus cucurrucutú, paloma, y era algo muy agradable, era muy agradable sentir eso. Y es que en las épocas de nuestros abuelos, el hecho de, por ejemplo, las maticas, hablarles era interesante. Ahora sí le cantaba, para ellos era como que la matica, el arbolito crecía con mucha más vida, con mucha más belleza.
Entonces la música desde nuestros antepasados siempre hizo una parte muy fuerte y elemental de la vida. Es el distractor de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Entonces la música era eso, esa fortaleza, eso que nos distrae un poquito y que nos ayuda a mantenernos vivos. Ronald, me voy a poner en el lugar de alguien que ya está en edad avanzada y siempre tuvo como esa chispita como de tocar algún instrumento. ¿Hay algún momento en que uno diga, no, ya es muy tarde como para que tú toques un instrumento, o siempre se puede? Yo digo que siempre se puede, dependiendo de la visión que tú tienes del instrumento. Si yo quiero ser un profesional que en 2-3 años estoy haciendo canciones, pues es muy difícil. Pero si mi intención es divertirme, es disfrutar lo poquito que yo pueda hacer, es ocupar mi tiempo en una disciplina, porque también es una disciplina, es posible, ¿cierto? Siempre va de la mano de la visión que tengo, pero yo pienso que nunca es tarde. De hecho, una persona entre más edad tiene, usualmente, más tiempo tienen. Entonces, más pueden dedicarse al instrumento y menos afán tienen de aprender, porque entienden que el todo no es aprender rápido, sino disfrutarse todo ese proceso. El desafinado, el que me duelen los deditos, el que no soy capaz. Pero hay una disciplina muy interesante en las personas de edad, o sea que para mí siempre se puede. Muy bien, Ronald, pues aquí tenemos algunas herramientas. Más adelante pues invitaremos a que Manuela y Luisa se le midan al reto de crear música. Pero aquí tenemos entonces un tarrito con frijolitos, con caraotas, que si bien pues pueden ser garbanzos o lentejas. ¿Qué podemos hacer con esto, Ronald? Miren, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? El reto es que esta no se use. Listo. Esta está como de decoración. Esto se llama un maracón. Y el maracón se utiliza en la música del Caribe colombiano, en nuestro Caribe colombiano, y lo utilizan en la cumbia, en el bullerengue, en muchas cosas. Se ve súper fácil tocarlo. Es que hay algo muy particular. Ven la calidad con la que Ronald lo toca. Si a mí me dan este maracón, yo haría... ¿Cómo es que se toca Ronald el maracón? Es difícil, ¿no? es difícil, lleva mucha práctica. Y mire esto, qué tan particular, un totumo y un pedacito de un palito, relleno, ¿cierto? De semillas. Entonces es lo mismo que tenemos aquí, o sea, con elementos del día a día podemos encontrar un maracón, una maraca, la flauta. ¿De dónde nace la flauta? La flauta nace de cuando el viento soplaba y arreciaba en las cortezas de los árboles y entraba y hacía un sonido. Es correcto. Sí, sí. Uy, la atiné. Y se la atribuyen al dios Éolo, al dios del viento. Inicialmente se silbaba, pero cuando no se era capaz de silbar, entonces cogían las hojitas de unos arbolitos y con ellos silbaban. Y la flauta es una parte bien interesante, fue el primer instrumento creado. O sea, muy bien. ¿Y para qué nos puede servir un cuerno argollado? Bueno, ¿para qué nos puede? Ustedes conocen otro elemento que es la famosísima guacharaca. La, ¿no? Guacharaca. La guacharaca, la carrasca, sí. El güiro. Todos en el colegio llegamos a hacerlo, pues todos teníamos, claro, un cuaderno argollado estudiantil. Porque recuerda que el cuaderno argollado era el cuaderno del que tenía modito. Ronald, pero el que tenía el cuaderno argollado exactamente era el que tenía modito. Los otros teníamos el de grapas que se nos desforraba y fuera eso teníamos que también pegarle forrito de plástico. Forrito de plástico azul o rojo de la exactamente. Época. Exactamente. Pero bueno, esos no podían hacer esto. bueno, aquí tenemos dos instrumentos. Tenemos que mirar que no solamente tenemos esta posibilidad. En la música abarca algo muy importante que es la creatividad. Esto también se puede golpear. Ah. Yo también puedo hacer sonidos con estos y dependiendo de con qué lo golpee voy a obtener sonidos diferentes, ¿cierto? Entonces lo puedo utilizar como una guacharaca. Ahí tengo un dolor en mi corazón, ¿sí o qué? Para hacer vallenato, para hacer cumbia. O puedo utilizarlo como una especie de tambor, dependiendo contra qué superficie lo pueda golpear. Entonces ahí tenemos una guacharaca. Estos son nuestros dos instrumentos estelares para el reto creativo que vamos a realizar. Tal cual. Perfecto. Muy bien, Ronald. Antes de este reto creativo, pues, Ronald. Y aquí tenemos otro.
Ah, María, es que enseguida vamos a armar la orquesta, ya tú marcas el paso y nuestro reto será seguir entonces y sumarnos como a esta orquesta creativa que vamos a hacer hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pero antes, Ronald, tenemos un video para aprender sobre la mascarilla en el cabello. ¿Sabes de qué se trata? Ni idea. Pues aquí en Mi Parque, Tu Casa te presentamos cómo se hace una mascarilla capilar. Hoy en Mi Parque, Tu Casa les voy a enseñar cómo aprovechar la fruta del aguacate. Porque tiene muchos múltiples beneficios, es un antioxidante maravilloso. Cuando lo saco del aguacate, la pongo a que se seque al sol para poderle quitar fácil la cascarita, ¿sí? Le quito muy fácil la cascarita y luego le hago un rallado con la parte más delgadita del rallador. Este producto se puede utilizar para hacer infusiones, es rico en antioxidantes, sirve para bajar el colesterol, tiene múltiples beneficios para la salud. Para la mascarilla del cabello tomamos una cantidad del rayo de la fruta del aguacate y le adicionamos aceite de oliva o aceite de coco. Lo dejamos de un día para otro como para que él vaya sacando toda la savia que tiene. Luego se cuela en un colador finito o un pañito y esto lo puedes meter a un goterero para aplicarlo en el cabello. Es maravilloso para cerrar puntas y para los cabellos tinturados que se maltratan demasiado. Bueno, y luego de aprender sobre esa mascarilla capilar, es momento de hacer música. Y es por eso que hemos sumado a dos músicas. No, nosotros somos bailarinas. Ah, entonces fuera de eso también. Ah, van a bailar. Nosotros somos bailarinas porque. Mamá, ¿cómo de música, música. No mentiras. Profe, y entonces uno cómo puede conectarse con este tipo de herramientas para crear música. Pues porque yo no tengo. O sea, yo cojo eso y digo, como que, ¿qué hago? Esa es la idea. Ok. Eso es, vas a ver qué puedes hacer con ello. Pues hay un instrumento que se llama guache, es muy parecido en la música del Pacífico y del Atlántico y lo tocan así. Oh, y se asemejaba como a veces el sonido como de las olas. Listo, profe, yo ya empecé acá. Listo. Ahí tenemos el sonido de las olas. ¿Y yo qué puedo hacer, Ronald? Muy bien, muy bien. Ahí. Luisa. Vamos a hacer una base de cumbia entonces, ¿ok? Listo. Hágale. Tú vas a hacer la percusión. ¿Cómo sería entonces, la base un, de cumbia? 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3. Ok, muy bien. Ella ya lo Me tiene va a ir claro. Con el cuiro. Y nosotros vamos a hacer esto, ¿ok? Uh-huh. Un, vuelve. 2, 3, 4. Un, 2, 3 y 4. Y un, 2, 3 y 4. Ok. Tra pa ra pa pa pa. Tra pa ra pa pa. Tra pa ra pa 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 pa. Tra pa ra pa pa. Muy bien. Tremendo los cumbiamberos. Los cumbiamberos de Mi Parque, Tu Casa. Los cumbiamberos del reciclaje. No, pero qué interesante esto, Ronald, ver que tenemos herramientas. Y eso que aquí pues trajimos las más básicas que podemos encontrar en la casa, pero son muchas las cosas e instrumentos que se pueden crear, ollas. Eso estaba pensando, Ronald. Cuando tenemos niños, pues ellos nos enseñan a usar las tapas o las ollas de la casa como Ajá. instrumento. Porque, mejor dicho, y si los quieren entretener un buen rato, les recomiendo que dejen que destrocen todo eso, saquen todas las cocas y todas las ollas de la cocina. ¿Quién no fue baterista cuando chiquito con las ollas de la casa?
Todos fuimos bateristas. Baterista. Yo dañé varias ollas. ¿Sí? ¿En serio? Las ollas del... Ay, por con el, eso. Con el batidor del chocolate, ¿cierto? Y tal eso cual. Que hoy en día pues hay muchas ollas de cristal, tapas de cristal, donde los daños hubieran sido mayores. Ajá. Los daños hubieran sido mayores. Pero, Ronald, tu mensaje como músico, como productor musical, como persona que está en medio de este, para nosotras las personas del común, ¿cuál sería? Pues disfrutar todo lo que se tiene. No es lo que se tiene dentro de lo material, sino dentro del espacio que estás. A veces estamos llenos de instrumentos o nuestra vida está llena de una cantidad de cosas que creemos que son imprescindibles y que son valiosas. Pero cuando esas cosas no están, se nota la dependencia que tenemos de cosas, de personas. Cuando estamos en espacios como la pandemia sucedió, que nos llevó a estar en nuestras casas, entendimos lo que era lo verdaderamente importante. Ahí jugábamos, ahí nos inventábamos juegos en nuestras casas, ahí hacíamos músicas con canciones, con cosas que eran poco convencionales. Entonces el hecho es aprender a disfrutar lo que tienes a tu alrededor, ¿cierto? Aprender a disfrutar lo que se tiene. Yo tengo una pregunta, Ronald, y me gustaría que nos compartieras qué piensas. Por ejemplo, muchas veces o muchas personas dicen, es que yo no tengo ritmo. Entonces, de alguna manera, abandonan cualquier instrumento, abandonan el tema de escuchar música. O el baile. O el baile porque no tienen ritmo. ¿Esto tiene que ver que de pronto de pequeñitos no los familiarizamos mucho con estos temas? ¿O qué piensas? Hay personas, hay algunas personas, tengo un caso, que de nacimiento nacen con un pequeño, con una, se desvincula algo en su cerebro que les dificulta ser rítmicos. De como hecho, Forrest esta persona, Gump. Como Forrest Gump, por ejemplo, o niños que a los ocho años apenas están aprendiendo a caminar, ¿cierto? Okay. Yo tuve un estudiante, es una persona muy allegada, muy querida para mí, que aprendió a caminar muy tarde, ¿cierto? Y quería ser guitarrista. ¿Qué hacen? Y ahí es donde aparece Ronald. Ronald, le presentamos a este estudiante y a mí nunca me dijeron que él tenía una situación especial de arritmia. Y yo lo traté como si fuese un estudiante cualquiera. Porque si, quizás si no lo hubiese hecho, me hubiese puesto una barrera, claro. Es correcto. Y al cabo de 2-3 años, este muchacho con su disciplina ya estaba tocando guitarra dentro de una banda. Entonces, no tiene que ver, cuando nosotros conocemos que tenemos limitaciones, cuando nosotros sabemos que la tenemos, pues se quedan ahí marcando nuestra vida todo el tiempo y las vemos, se hacen demasiado visibles. Pero cuando no sabemos que tenemos limitaciones, como no las conocemos, no existen. ¿Qué pasa cuando uno no sabe que tiene limitaciones? Uno hace lo que quiera. Claro. ¿Sabes qué? Yo me quiero conectar con algo y te quisiera preguntar, porque hay personas que no escuchan música. Simplemente, pues, en su día a día están tan ocupados, pues, a mí me pasa que yo me acostumbré, porque antes presentaba noticiero, entonces escucho noticias en la mañana, durante el día ya estoy aquí en el programa, haciendo tal. En la noche vuelvo y escucho noticias porque a ver qué pasó durante el día, pero ya es algo que lo tengo en mi cabeza, mecanizado. Los viernes sí digo, no noticias, chao, me voy con música, y automáticamente mi viernes también cambia. Pero, ¿qué hace la música y cuál es la invitación a aquellas personas que dejan para después estas melodías? No necesariamente tiene que ser un género musical, sino qué hace la música en nosotros que nos puede transformar cualquier situación la cual estemos viviendo. La música tiene una labor muy importante, como la risa. ¿Qué hace la risa? Libera endorfinas. Al igual que la música, nos distrae y nos desconecta de nuestro día a día y hace que nuestra atención pueda tener la otra serie de cosas que no son dificultades, que no son noticias buenas o malas, que no es el trabajo, ¿cierto? Entonces la música lo que hace es activar esa parte de nuestro cerebro que tenemos olvidada porque nos volvemos mecánicos en nuestros pensamientos mecánicos del día a día, mientras que la música nos saca de esa mecánica, nos permite crear, nos permite disfrutar, nos permite sentir, porque uno no solamente siente con que te toquen,
sino a través de la escucha se puede sentir. ¿Saben qué? Yo, no, perdón que les interrumpo a ustedes, que sé que van a hablar, y no dejar la música solo para los momentos tristes, o cuando estamos entusiasmados, o cuando, o sea, ahí es cuando la, nos conectamos con ella y sí, se la voy a dedicar, y voy a, no, cuando tenemos ritmos que nos despierten y que automáticamente el cuerpo empieza, y uno puede que no sepa bailar, pero automáticamente el cuerpo empieza a moverse, no solamente se está moviendo nuestra parte física, sino que nuestra parte emocional también está moviéndose y nos saca de eso para decir, bueno, puede ser diferente a lo que estoy viviendo en ese momento. Hay música para cada emoción. Me encanta, sí. Y para cada ocasión. ¿Y no les parece que hablando en esta semana del adulto mayor, que con toda la programación que nos trajeron de Amauta para celebrar toda esta semana, eso del tema del adulto mayor, pues para ellos la música es revivir muchos momentos de la niñez, de la infancia, de la juventud, total, ese primer amor, o sea, realmente la música tiene mucha importancia en nuestra vida y nos recuerda momentos difíciles, nos recuerda momentos muy alegres, nos recuerda momentos de nostalgia, pero con amor, y por eso hoy les quiero compartir también a ti, Ronald, hoy la programación que tiene Amauta y la Secretaría de Inclusión Social. Ahí la estamos viendo en pantalla para hoy martes 24 de agosto. Desde las 9:35 a.m. comenzó un conversatorio de Colombia Mayor y el microforo de salud emocional en personas mayores a partir de las 2 de la tarde hoy también hasta las 3:30 de la tarde por Vimeo, por la Alcaldía de Medellín. Ahí les tengo esa invitación. Para que nos programemos y tengamos muy presente la Semana del Adulto Mayor. Así es. Y bueno, y disfrutemos. Ronald, Escuela de Audio y Sonido de Colombia, ¿qué es? La Escuela de Audio y Sonido de Colombia es una escuela que queda en Envigado, enseña acerca de la música y la producción. Siempre es un vínculo entre el DJ, el productor, el compositor. Entonces, reúne todas las artes de la tecnología a través del audio. ¿Hay inscripciones? Hay inscripciones en este momento, hay matrículas, hay talleres para niños, talleres libres, hay cursos técnicos, programa técnico de música para la industria, de producción musical, de DJ productor, hay muchos talleres para todos los que están interesados también en la parte de la música, sobre todo desde la producción. Le cuento una frustración. Cuénteme, mano. Yo sí quise ser baterista. Y tomé clases muy chiquita de batería. Mi mamá quería que fuera pianista, porque a mi mamá le encanta el piano. Entonces, yo quería baterista, pero ¿por qué eso tan brusco? Pero usted, niña, yo, pero mami, es que yo mi lado masculino como que lo tengo muy bien desarrollado y me encanta la batería. Es algo que me frustró no haber seguido pues como con eso. Manu, pero nunca es tarde. Pues sí, Manu, y ahorita no lo mencionas. Pues Manu, aquí podemos armar orquesta y pues para que te vayas familiarizando, ¿sí?, y no te sientas frustrada, Manu, ¿qué tal si nos despedimos entonces, okay, haciendo música, pero ahora tú tienes el reto de la percusión? Ay, 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 con esta no, tabla. Pero profe, démela, ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? Este es un ritmo muy sencillo, también es del Atlántico, okay, del Caribe colombiano, okay, se llama bullerengue. Entonces con este que es nuestro maracón, va a ser como nuestro maracón, vamos a llevarle tiempo. Cha, 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 ¿ok? Y tú y yo vamos a contar así, un ta-ta-tan, un pa-pa-pam, un pa-pa-pam. Listo, vamos. Y vamos a hacer una pequeña improvisación, Juan Pablo y yo. ¿Qué? Improvisación. Vamos a hacer una improvisación. Cantando. Aquí. Cantando. Ay, bro, no sé por qué me ponen esas. Por Dios, bueno, háganle, suéltela. Lo que salió, salió, lo que fue, fue. Pa, pa, pa. Estamos aquí en mi parque que es tu casa. Estamos aquí en tu parque que es tu casa. Disfrutando vitalmente, pa' todos allá en sus casas. Disfrutando vitalmente, pa' todos allá en sus casas. Y ustedes estaban ahí, disfrutando en su cama y gozando con nosotros hasta el final del programa. Ay, hombre, ay, 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 nos despedimos. Muchas gracias por estar en mi parque, por sacarnos de la monotonía y sacarnos de todo el equipo estaba como, son un desastre, por Dios.